Thank you Hola y bienvenidos sean todos al vigésimo sexto programa Minuto Cero y como ya anticipamos, el último. Este va a ser el último programa Minuto Cero, pero no, no se alarmen gente porque esto no es un, un hasta nunca, porque es un hasta luego, como se suele decir. Totalmente. Yo soy Toby Galeano. Y yo soy José Caballero. Y hoy en esta última transmisión de Minuto Cero acá en Lila Play vamos a traer una reseña que le hicimos al comienzo de este programa. ...de este proyecto. En el primer programa de Minuto Cero, acá y la Play, hablamos sobre, hablamos sobre Watchmen. Pero hablamos directamente de una comparación entre el cómic y la película, ¿verdad? Entonces lo que quisimos hacer es retomar eso, porque creo que no nos dio bien el tiempo. Hablamos muchísimo. Sobre hablamos verdad, mucho. ¿verdad? Y también enfocar un poquito el programa de hoy a lo que sería el universo extendido de Watchmen, sea acá o no, ¿no? dentro de este programa, o sea, hablar de lo que sería la serie de Watchmen producida por HBO en el 2019, tenemos también Doomsday Clock que es como una secuela de, de Watchmen o algo así, también tenemos Before Watchmen que son unos cómics que salieron tipo spin-off de Watchmen y nada, pero vamos a hablar todo eso en su momento. Pero queríamos hacer primero una pequeña introducción un poquito personal, ¿verdad? Porque queríamos hablar de Watchmen ya que Sentimos que en ese primer programa, el 7 de diciembre de 2021, no nos dio ese... ¿Cómo que era el primer programa? Y tipo, estábamos muy duros. Como fue, no hablamos, fue, fue, fue como una buena, mala idea, vamos, claro. claro. arrancar con Watchmen. Porque era algo que, fue lo que nos acercó bastante, ¿verdad? Sí. Pero éramos unos inexpertos. Bueno, tampoco es que eso, somos expertos, ¿verdad? Claro. Pero estábamos así todo de repente duros. Estábamos. Ahora como que tenemos era un poquito po más confianza claro. de en el programa. A Ahora ya es totalmente... Sí. Yolo, ya estamos ya relaxados, ¿verdad? Y ya podemos hablar un, un poquito más. Y como decís, ya abarcando más el más universo de que es sí. Watchmen. Y en especial lo que fue siendo en la serie que salió en el 2019 por la HBO. Serie, sí. Que tremenda joyita. Muy, muy buena, muy buena. No, yo no esperaba nada y me gustó bastante, pero vamos a ir hablando de eso. Así que nada, eh, como saben bien, Watchmen fue una de las, de las películas o los cómics o una de las obras, ¿verdad? Mejor dicho, obras por las que empezamos a hablar con él. Che, ¿se, se escucha el, el micrófono? Creo que sí, se me escucha porque, bajito, ¿verdad? Sí, es raro porque está eh, acá bien, pero se eh, oye eh, despacito. Que me sí. diga la gente si está escuchando bien. Yo, sí. yo creo que estoy hablando normal. Sí, <laughs> si alguien nos confirma que está bien o porque puede claro. ser que acá alguien. Claro, como se lo vamos a decir, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mal? Se nos ve bien o se nos ve mal volumen está todo bien en teoría pero ¿Qué se ta, ¿Qué a tal la ganancia? Espacio, la, la ganancia da. de mi micro. Man, si alzo no el mic 3. si está un poquito más. Hola, hola. Man, está igual todo. O es este. Puede ser también. Mmm, un poquito. puedo eh? sí. Lo perro acá, experimentando en el programa. subir un poquito, poquito. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Me lambo? Puede ser. Ahí está mejor. Ahí, ahí creo grano. que se escucha mejor, ¿sí? Creo que sí. Ahí estamos sí. más al nivel acostumbrado pero, pero, ahora. Sí, que, que estamos al nivel acostumbrado. Sí, sí, sí. Pero, pero ahí está. bueno, ahí, está. ahí estamos. Bueno, ahora sí. Paréntesis. Seguimos, gente. Como dijimos, Watchmen es una de las obras que nos acercó a nosotros ya a antes de Minuto Cero, todo eso. Nosotros ya hablamos, hablamos, ya vamos a hablar muchísimo de Watchmen. Y alguna vez dijimos, che, tenemos que hablar de esto. Y tipo, vamos a grabar, vamos a hacer un podcast, dijimos y nada hablemos de películas que nos gustan que capaz no se hablan mucho y fue el caso de Birdman y Watchmen Birdman sí. hablamos la semana pasada y queremos volver a cerrar con Watchmen por eso iniciamos con Watchmen pero éramos nada éramos inexpertos no sabíamos ni cómo mirar una cámara no ni... Man, esa creo... vez creo que nos desviamos 50.000 sí, mil veces y boludo, eh, cuando cuando empezamos el programa como que la música estaba más fuerte sí, también cierto el, no, fue un quilombo sí. pero pero fue lindo claro fue, fue la primera experiencia porque a la par es fue así en plan arrancamos hoy capaz no nos fue de la mejor forma tampoco de la peor pero arrancamos, arrancamos ya una vez y arrancamos sí. con Watchmen y después de cuándo ya ocho meses o diez no estamos ya ahora el ocho y sí son unos ocho meses creo por ahí o diez ya, ya. estamos a puerta ¿no? no de septiembre. Diez, qué sé yo pero y queremos dar esta pausa indefinida claro. pero no por demasiado tiempo esperemos eh, y cerrar otra vez con lo que arrancamos que fue Watchmen sí, hacerle sí. una pequeña review o cómo decir una re review claro eh, pero un poquito ya más cómo decir más 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 de forma amena ya verdad sí, un poco y, más y bien hecha y tipo abarcar un poquito más sin desviarnos tanto porque siempre nos desviamos siempre, sí pero y bueno y más que fue esa la primera vez sí pero nada acá estamos y como como recién comentó José gente es como una pausa indefinida, no nos vamos totalmente, simplemente vamos a dejar de hacer programas acá en el canal por unas cuestiones personales que, bueno, falta de tiempo, eh, un poquito de movilidad, un poquito sí. de dinero, ahora todo esto lleva, tie lleva tiempo y dinero, ahora. Y entonces es como que, bueno, vamos a dar una pausa porque estamos también en otros proyectos, otras actividades, y capaz volvemos para el fin de año o para el año que viene, o esto es indefinido, igual vamos a seguir activos siempre, lo que sería Instagram. Eh, 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 capaz subimos también todos los programas que tenemos a, a Spotify, ¿verdad? Entonces, estén atentos siempre, pueden seguir arroba minutos 0py, así que estén atentos siempre a eso. Vamos a estar informando cualquier cosa. Puede ser que vamos claro. también los minutitos. Los minutitos que, que están pendientes, boludo. Alguna vez dijimos, vamos a hacer esto y nunca hicimos. Llegamos a grabar. hicimos, boludo? Llegamos a grabar <laughs> una prueba que no salió bien, por eso no subimos, pero se quedó ahí. Sí. Así que. Vamos Pero. a ir viendo cómo seguir con esto. Simplemente vamos a dejar de hacer los programas todos los martes como estamos haciendo ahora. Y como dijimos en una pausa, no es un despido total de mi reclusión. Claro. Es más que nada por el tiempo, ¿ya? Porque... Eh, no. Por más de que parezca fácil tipo, irse, es nada más una vez a la semana, a las 7, claro. que eh, ta 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 ta, en plan, no, había sido, lleva mucho más sí. tiempo y esfuerzo de lo que uno cree esto. Claro. Y, y esa fue una de las primeras cosas que pillamos ya cuando arrancamos. Fue como que, en plan, ya, esto pega, pero, ah, pero ojo, tenés que ver la serie o película claro, el claro. cómic tienes que, tenés que, estar que ahí hacer pendiente. de tiempo eh, o sea dedicarte tu atención o sea no ver de fondo eh, eso de lo cual vamos a hablar acá sí. y después otra vez hacernos de, de tiempo para venir hasta acá o sea para mí es un poco más rápido porque es cerca vos man estás lejos, sí. lejísimo o sea algo a que creo que nadie sabe es que él sale de acá y la mayoría de las veces yo le acerco hasta la parada de mi casa sí. y de ahí él espera bus y hay dos opciones o viene el bus rápido que claro. se tarda cuando y, y, y igual es una hora claro. o el lento que son como dos horas o sea claro. todavía ya llega destrozado <laughs> a, a su casa yo ya estoy ahí con empanadita, hamburguesa, y todo en el puto todavía, ¿verdad? Y de repente, así como a las diez y media, así tipo, llegué. Pero sí, así. No. así yo, <laughs> llegué yo, hijo de puta, boludo. Yo, yo, yo estoy dormido y, y todo llegué a mi casa ¿verdad? Pero <laughs> Entonces, bueno. Entonces, por todos, o sea... No, no nos quejamos son, son man son nuestra, nuestras ¿verdad? Claro, Quere, claro queremos mucho la casa realmente no estamos criticando para nada la casa no, play, no. en lo más mínimo queremos muchísimo la play son todas son todas cuestiones personales nada más man esto es más que nada como una especie de anécdotas sí. de todo lo que vivimos desde que arrancamos hasta ahora man o y sea, ahora está más cerca bro. ahora está más cerca sí. porque antes estábamos allá más en, el, lejos, en, el, sí. en la anterior casa que era más lejos igual es mucho Man, es lindo ver cómo avanzó el tipo canal en sí. Claro. No solo nosotros, sino sí. el canal. Porque estábamos así súper apretaditos todo, ¿verdad? Y tipo, ahora, man, así, un espacio de sobra. Todos estos LEDs así súper chicos. Lindo, muy lindo. Man, serio, estoy muy contento por, por el canal de sí. Play, en serio. Así que, muy ni, bien se, ni bien se pueda, tipo, los astros se alineen. Claro. Esto retomamos full. Porque es algo que nos gusta, nos encanta, nos apasiona, pero claro, o sea, es exigente de tiempo, exigente, claro, eh, sí. de repente de, de plata. Sí, es es más que nada por eso que damos esta pausa a los streams acá. Pero como él ya dijo, vamos claro. a estar por Instagram, por YouTube, por Facebook, por Xvideo, ah, okay. por donde <laughs> sea en cualquier plataforma vamos a aparecer ahí cada tanto para en cada, plan estamos vivos bueno, por lo menos estamos vivos claro, claro por ahí, algo así así. y para echarle hit a Marvel cada tanto obviamente así que nada eh, <laughs> buenísimo explicamos ya esto esto porque estamos saliendo porque este es el último programa el último programa más o menos porque no es realmente el último pero sí va a ser el último en algún tiempo y nada eh, buenísimo eh, antes ya de terminar, gracias a todos los que están acá en el último programa y los que estuvieron desde el comienzo. Mira, está Dani. algunos siguen hasta hoy. Dani Pereira, amor de viejo, se tragaron todos los programas minuto cero así. Man, increíble, increíble, en serio. Man, cada crítica que dio Dani desde el primer episodio, te mando así un abrazo, Dani, porque son esas críticas buenísimas sí. y sin pelos en la en la lema, porque, ah, claro. porque había habían veces que ella hoy fue una Claro. Tipo así, mierda. Después del programa, o, tipo, no se sí. así, tipo, no. O, o, hoy fue una mierda. No, hoy o, bueno. fue lento, hoy se desviaron mucho, hoy no abarcaron esto, ta, ta, ta. Y yo, tipo, en plan, loco. Buenísimo. Gracias. Vale. Gracias, totales. También a Momo Rodas, que está siempre. Los dos, ahí están los dos fieles viejos. <laughs> Por les, les quiero muchísimo, en serio. Síganle, <laughs> Y también, también voy a anunciar ya acá en el programa, pero voy a subirlo a Instagram después. Tenemos un, un fan art. Hecho por Momo roda oh, Muy bueno, que, que vamos a subir en la semana. Así que síganos en arroba, minutos cero, pediría -Y, y nada. Muchísimas gracias. Man, y bueno. eso está guardado desde hace tiempo. Claro, Yo pero, hace eh, unos días me recordé claro. eso. llegué man, eso ya hay que alzar al, ya ahora. Ah, al menos. Claro, o sea, estaba esperando el momento justo sí. para alzar. Y como terminamos con Watchmen, vamos a alzar ese fanart. Que man, está ese fanart bueno. está buenísimo. Está cierto, bueno. cierto, sí. cierto. <laughs> buenísimo, joder. Sí, nada no. Y nada, eh, gracias a ustedes también, gracias a la Casa de la Play que es un gusto ver cómo evoluciona. Mira esta mesita nueva. Es, yo creo que la man, mesa no se ve nomás. Sí. Pero la mesa que tenemos ahora está muy buena, dice acá. O sea, es tipo eh, personalizado, customizado. Sí, está Lila, todo con Lila nada, Play, con... streaming de autor. Buenísimo está la mesa. Nunca, hablamos, nunca hablamos de esto. Sí. Pero esa, esa vez que vinimos y estaba la nueva mesa, cayó. Che, mira qué buena está la nueva sí, mesa. No digo, que... man, es una mesa wow ¿eh? Porque antes era ella la que está ahí. Pero y la que dice Lila viste el nuevo cartelito sí. de Lila que está ahí eso también es nuevo pero man ojo o sea era esa junto con otra que era de también una ventana sí, sí. y, y tipo es que man Esa no sé dónde está no ese ha de estar por ahí man sí. eso espero Mauri espero que hayas guardado esa ventana porque man es la ventana barra mesa con la cual arrancó esto sí y eso está creciendo a pasos agigantados. así que ¿En serio? espero que hayas guardado eso man porque esa mesa barra ventana tiene eh, muchas eh, historias que contar. Exactamente, exactamente. Así que nada, buenísima onda. Y nada, dado esta intro, o sea, ya he explicado todo el, el tema del último programa, vamos a ir con el tema de hoy. Así que nada, eh, quiero también que, que nos comenten cualquier cosa si es que nos vamos desviando, porque en serio, sí. cuando hablamos de Watchmen... Nos desviamos muchísimo porque es somos como que... unos fanboys. Sí, ahora, sí, ¿sí? Más o menos. O sea, mira, 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 totalmente mira. los fanboys. Hoy los, estamos, ahí estamos. Hoy estamos re representando A ver, acá. Vos sí, tenés ahí todo tipo de un collage de todos los personajes. Sí, bueno, Muy sí. bueno. Muy bueno. Y también tenemos el lo, que, lo que empezó todo. Lo que le devolví hace poco después de dos años. Ahí está. Sí, señor. ¿Y como no en tú? el primer programa acá lo tenemos. Papá. Los 12 capítulos de Watchmen acá es lo que empezó. Entonces, es cuando hablamos, che, préstame el, el cómic, vamos a leer. Nunca leíste, pero bueno, está ahí. Está o sea, hasta, leíste, leíste ahí. Hasta hasta un tercio más bueno, Un claro, cuarto, está pero, bien. Pero, está, está bien. pero allá ya comprobé que los cómics no son tanto mierda. Está, está bien, está bien. Pero está bueno, bien. ¿qué vamos a hacer? A cada uno. Ok, y <coughs> para dar una, una breve introducción a lo que es esto, a lo que, lo que es Watchmen, vamos a, vamos a comenzar otra vez hablando, retomando un poquito de lo que fue ese primer programa hacer la comparación del cómic con la película. Unos 20 minutos rápido y también quiero que opinen ustedes. Si ustedes ya vieron la película, si ya leyeron el cómic, les recomiendo, si no leyeron el cómic, les recomiendo en serio que lean el cómic porque es buenísimo. Mínimo en la película todos ya, creo yo. Creo que, creo que la visto. película, heiteando eh, o no, creo que es muy buena película también y si no vieron la película, bueno, les recomiendo. Es de Zack Snyder, ya hablamos de eso en su momento, un director 50% odiado, 50% querido es complicado es, es complicado ¿Qué? pero boludo, Watchmen para mí en serio es una de las mejores películas y sí, del género de, de vamos a llamarlo superhéroes verdad por ahí no son tan superhéroes pero vamos a llamar vamos a, a incluir dentro de ese dentro de ese género qué proyecto va a comenzar minuto. la colección de DC qué qué proyecto va a comenzar la colección de DC minuto uno dice. minuto uno no, no, explique. No entendí, boludo. No entendí. Estoy ah, estoy lento. Ah, ah ya, ent ya entendí. Minuto cero año uno Ah, claro, sí, tipo. Sí. Tipo la nueva historia de los cómics. ¿Viste así como Batman año uno eh. sí, Ah, y ahora hace claro, mi no estoy... no. Creo, creo que está diciendo eso. Y bueno, bueno, ¿Qué tal, m por. Mr. m con el relojito siempre, boludo, el... buena onda. El recito, el... Ahora ya, ya yo, Mr. m el relojito pueden copiar y pegar. Cierto, <ríe> cierto. <laughs> Apreten ¿Apr ahí ese, yo si están con el celular. <laughs> y ya está. Vi... Bien humilde, Mr. M4. Pero bueno, ¿cómo arrancamos esto? Disculpen, ¿no? es que fue una, una intro larga. Una intro larga, pero era necesario. Pero era justo porque no somos de extendernos tanto con sí. intros. Pero hoy ameritaba esto, ¿verdad? Hoy ameritaba. Pero no nos vamos a extender mucho con esta partecita, en la que vamos a hablar otra vez de la comparación. O sea, vamos a hablar sí. del cómic con la película. Bueno, ¿qué tal? Buena onda también. Ella envió otro ahí relojito. Ese, ese, ese es vieron minuto, ese es minuto puede, uno. Vi, vieron que se, ¿Vieron puede, que se enviar puede enviar el relojito bien ahí. <risa> <risa> Pero okay. bueno, dale. Tenemos la novela gráfica, escrita por Alan Moore ilustrada por Dave Gibbons, que salió en el año 1986, por ahí, si no estoy equivocado. Entre el 86 y 87, 87 ¿no? sí, sí, por ahí. Los 12, los 12 capítulos están acá. Y es como una crítica, ¿verdad? Hacia, hacia el género de los superhéroes, ¿verdad? Haciendo algo así. Es como una autocrítica también, como lo decíamos en Birdman en el programa pasado, uh -huh. una, una obra que se autocritica más o menos. Y lo, lo cual me pareció bueno porque en el cómic, hablando de la industria del cómic, que inició en el 1938-39 con los primeros números de Action Comics, hasta la época en que salió Watchmen, eh, ya había como una saturación. De, del género de cómics de superhéroes, ¿verdad? Uh -huh. Alan Moore en ese momento, como que ya lo vio de esa forma, diciendo, che, bueno, ya basta, vamos a hacer algo diferente también. Por eso es que salió Watchmen criticando a los superhéroes, diciendo, esto es lo que realmente serían más o menos los superhéroes. De ahí va el la idea. La vía real, claro, así, digamos. Claro, por, más o menos, ¿verdad? Algo parecido de The Voice. Este puede ser como el, el, el ancestro de The Voice, más o menos, diría yo. Totalmente. Yo diría eso, ¿verdad? Porque el, la idea, al final, el concepto es prácticamente el mismo. Salvando igual la distancia de, de lo que son, di, son obras tan diferentes, pero claro. con conceptos tan similares. Bueno, Alan Moore en ese año ya vio más o menos ese panorama y dijo: Che, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ser diferentes, vamos a dejar de idealizar lo que son gente, esta clase de gente con tanto poder, ¿verdad? que pueden, qué sé yo, manipular medios, movilizar masas, iniciar guerras, parar guerras, eh, sí. desviar prácticamente la historia o el curso natural de la civilización como ellos quieran. Lo vemos en Doctor Manhattan, lo vemos en Osimandias, y lo vemos en menor medida con personajes muy locos como Rorschach o, eh, ¿cómo se llama este? El comediante, por ejemplo. Y es, es increíble, en serio, cómo él, él, él da esa visión, eh, ¿cómo llamarlo? No convencional, ¿verdad? Uh -huh. de, 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 esa, de ese tipo de personajes. Y, y es como decir, eh, estos serían más o menos los reales, digo. Claro. Porque, porque un, un persona que se pone una máscara y <laughs> a, anda saltando por las calles no es nada más que un loco, prácticamente. Y es así como trata el personaje por el que vemos toda la historia de Watchmen, que es Rorschach. Es alguien que en definitiva nunca asistió a ninguna terapia psicológica. Claro, sabemos bien. Pero eso es, eh, o sea, es por todo esto que uno de los, ¿cómo decir?, lemas más conocidos es quién vigila ya, a los, a los vigilantes? vigilantes. Porque eso para mí está muy bien explicado, eh, eh, digamos, ejemplificado, ya en la intro de la adaptación de Zack Snyder, que, eh, que, que o sea, si alguien no sabe a, hasta ahora, a él y a mí nos encantó la... Película. Nos parece una película buenísima. Con sus pros y sus contras. Claro. Es una adaptación. Eh, excelente. Sabemos que la visión que da Zack es un tanto distinta a la que es del cómic. Sin alejarse tanto. Sí. Eh, pero aún es así, la película en sí, como, a, como adaptación, o sea, rinde demasiado bien. Yo recuerdo haber visto sin saber ni que existía el cómic siquiera claro. que había sido. Es considerado como, como el mejor cómic de, de, de la historia, sí. o aunque sea uno de los mejores, ¿verdad? Eh, y yo vi, y boludo, me encantó. Y desde esa intro vos ya ves tipo, che, esto no, es una película de superhéroes, loco. Porque, mano, o sea, ya desde el comienzo son tipos que salen con disfraces sí. a combatir el crimen. ¿no? Tipo, claro. Man, la crítica está desde el comienzo, ya desde el minuto sale. Claro. Y vos... Eh, <laughs> lo dijo. Lo <laughs> dijo. <laughs> 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 Pero sí, bueno. Sí. sí. <risa> <risa> eh, hijos, se me refue. Ah, bueno. Y, y es que, man, si vos vas por la calle y le ves a un person disfrazado custodiando entre... Las sombras. Claro. Vos te vas a cagar de miedo, boludo. Si este es un loco que se escapó del manicomio, está acá. ¿Entendés? O sea, y esa visión realista es lo que nos da la película de Zack. Y eso se demuestra, man. Tiene cargado de también un poco de acción, de claro. fantasía. Es que hay que atraer público. Pero es, es en plan, es también la visión que tiene él. Claro. Porque, en serio, hijo puta, yo, yo vi una review de, de, de un español que es un escritor de cómic y todo. Boludo, le crucificó a las películas en un stream durante una hora y algo, boludo. Y yo creo que vi todo porque era en plan, tipo, eh, entiendo a lo que te referís, pero tampoco, tipo, estás olvidando un poquito que es una adaptación. Claro, al la final, adaptación se hace justamente de quién la adapta. A, al fin y al cabo es una adaptación y eso es eso es algo que recalcamos siempre cuando se critica cualquier película serie lo que sea que tiene sus orígenes de otra parte que man si quieres ver tal cual como fue en el cómic libro o lo que sea anda y lee el cómic libro claro. etcétera y ya está porque de hecho a veces sin necesidad de comparar la película se vale por sí misma vos podés ver la película totalmente díganme ustedes gente si es que usted Capaz no leyeron el cómic, ¿verdad? Pero si vieron la película, díganme, pudieron entender la película, les gustó la película. O sea, la película se vale por sí sola. Man, yo, ustedes me dirán. Yo habré visto ya, ¿cuándo? Hace una mínimo tres o cuatro veces. Y es una película larga, encima. Sí, sí, es larga. Y vos no sentís man, que sea larga. Inclusive acá ese tipo, Fa, ya acabó loco, tipo, ¿qué hora es? Mira? Tipo, claro, pasó el tiempo, vos no te diste cuenta. Para mí, lograr eso con una película la larga, pero que te entretenga, es difícil. Sí. Es muy difícil porque hay películas que se hacen largas al pedo y vos ya sentís ya. Sí, sí, sí. Y siempre decimos eso: de que cuando vos sentís que una película está siendo lenta, y o es lenta de verdad, o está hecha de forma a propósito por A o B motivo del director, ta 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 ta. ta, ta, ta. Pero la mayoría de las veces es porque la película no sabe cómo hilar, a, eh, digamos, a cómo mantener ese ritmo. Pero claro. yo Watchmen creo que con Watchmen no pasa eso, porque man, arranca ya con acción una pelea brutal. Después ya ves la intro, que con una intro de cuánto dura un minutito y medio, dos minutitos dos, a, dos, a reventar, te enseña todo lo que tenés que saber de tipo los cómo así, los antecesores o claro. los los años antes de Watchmen sí. y el por qué ese tipo se disolvieron o sea para mí eso está demasiado bien llevado man porque hay quienes se quejaron de eso y todo que es de, que es tipo humillante el cómo eh, tipo presentaron todos los personajes dijo tata yo man ¿Cuánto más pico quieres que entonces claro. se alargue la película? Porque estás criticando que es lenta, estás criticando que es larga, estás criticando que no te, que no te enseñan más. Y, boludo, al final vas a criticar porque vas a criticar lo que sea, nomás, en, en tipo, como se dice de forma vulgar. No hay pija que te calce, viejo, ¿entendés? Y eh, para mí entiendo el por qué se le critica pero a la par es como que no comparto esa opinión okay, porque yeah, claro porque repito yo vi como película sin saber ni la existencia del cómic y disfruté disfruté de demasiado bien. y puedo irme hoy en casa ver otra vez y voy a disfrutar otra vez no claro, tengo ningún drama más. y de hecho esa esa intro que te presenta los años anteriores realmente tampoco se muestran como escenas en el cómic sino es algo que yo también expliqué en algún momento y les voy a volver a mostrar <laughs> Porque por acá está. En el cómic, al final de cada capítulo, hay como páginas así. Fíjense esto. Que es como un libro. Que es como un libro que existe dentro de la historia de Watchmen que escribe uno de los personajes. Encima. Que es, que es Hollis Mason, el primer búho nocturno. Quien va contando más o menos qué pasó con los anteriores. ¿Y cómo vas a adaptar esto? Claro. O sea, todo esto vas a adaptar otra vez en una película. Tu película dura durar cinco horas, hijo. Claro. Es, es difícil. Entonces... Yo creo que es era ahí, o, o al menos la, la gente que estuvo involucrada en el proyecto de la película de Watchmen, creo que dijo: bueno, vamos a centrarnos más en la historia, lo que sería la actualidad del, de la novela gráfica. Uh -huh. Y más o menos esto pasa rápido, ¿verdad? Pero hay muchos personajes, vamos a hablar también de eso en el momento, que están como eh, Justicia Encapuchada, Mothman, Silhouette, el Capitán Metrópolis, Dollar Bill, ¿verdad? Son eh, personajes que no aparecieron en, en la película, ¿verdad? Pero sí son bastante influyentes en la serie, que claro. vamos a hablar después, en la serie de Watchmen. Después explico mejor. <laughs> Pero nada, o sea, termi ah, ter terminamos de hablar con esto, con, con la película, ¿verdad? Eh, también algo que influye mucho para mí en, en, el, en el hate hacia la película es que Zack Snyder es un director muy así, tipo... Muy controversial. Eh, vamos, vamos a decirlo. Sea, que, que la gente está muy dividida con respecto a él. O sea, hay gente que dice, bueno, me gusta en su película, y hay gente que le odia. le odia, pero a él y a todo lo que representa, más o menos. Es como, que man, blanco y negro. Sí. No hay un gris en sí, Exactamente. En eso. Y, y, y yo, yo, yo soy gris, creo. Así, igual claro. que mi Remera. Man, yo reconozco que él tiene obras buenas, que no tiene tan buenas. Claro. Eh, después también es que, es que es criticado, ya hablamos ya de esto una vez. A veces por película que él dirige, pero que él no tiene el guión. Sí. Y que es, se él le critica. Porque el guión fue una mierda Y yo, eso no es del director. Y se sabe eso. O sea, puede que si sí, el tipo pueda irse, che, loco, como que esta parte del guión. Pero, claro, pero a sí, la vez, pero... ya sabemos que cuando vos haces una película, no importa solo el director guionista y hasta ahí. Hay toda una claro. productora que es la que está agarpando esa guita y que ellos dicen, che, la película no va a salir como vos querés, va a salir claro. así. Ya se habló ya también de eso en infinidad de canales, reviews, la importancia, el peso que tiene una productora. Es por eso que hay películas que después salen en Blu-ray o, o formatos digitales, que son con el corte del director. Claro. Y ahí es la visión que el director... Tuvo del cómo debería de haber salido esta película. Claro, el caso del la Justicia. Y hay muchas veces que las películas tienen un contexto hasta casi totalmente distinto o una historia o se entiende más al ver cómo el director quiso que, que se haga esto. Porque después viene el estudio y dice: No, hay que recortar esta parte, esto, 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 esto. Y termina saliendo un Batman versus Superman que, claro. que yo odié. Claro. A vos igual te a, a pareció mí, a, bien. A mí me gustó, ¿verdad? Sí. Es, es muy criticada por, por, por algunas cosas, ¿verdad? Pero yo, yo diría que son, fueron cosas más de Chris Terrio, ¿verdad? Que fue el guionista, el de, el esa, guionista. de esa película, no, no Zack Snyder. Claro, pero en fin. O sea, Zack como director, a mí si me preguntas ¿te gusta o no? Yo digo sí. O sea, así tipo sin claro. pensar. Es un lindo tipo. Digo sí. <laughs> es lindo, boludo. <laughs> Pero sé que no es el mejor director, tipo, claro, un, tipo no sé Scorsese nada. ni nada. No, eh, eh, él es más que nada visual, eso se, se sabe. Sí, más visual. De él, hay quienes dicen que él no debería ser luego director, sino el director de cámara, tipo ah, hasta ahí. Puede ser, puede ser. Pero igual, yo con Watchmen veo esto y digo, loco, para mí está bien. Vemos Liga de la Justicia con el corte de él y es en plan ah, bueno esta es la liga de la justicia que nos merecíamos verdad sí. y es como en plan cómo no amarle a Zack viejo por hacer una película de qué de cuatro horas más me en, parece en que en al principio que son, iban a hacer dos películas Sí, man de cuatro horas y boludo, to, valió totalmente la puta pena Claro. Rompió internet, rompieron las bolas, los fanáticos. Gracias por haber rompido tantos años las bolas hasta que se hizo <laughs> otra vez. Porque man, fue como sí. rehacer todo. Fue luego creo. No, no, no. Ya, ya tenía varias partes grabadas. Sí, pero igual, man. O sea, al nivel en el cual se hizo, yo, yo creo que una de las excusas era de que no que, que si quieren eso hay que tipo regrabar todo más o menos y todo el mundo decía graban otra vez la puta madre. Tipo, Esa onda. Y sí. valió la pena boludo Pegó, pegó. Mira, Daniel Perry dice que es uno de los buenos directores de cine comercial. Yo, yo diría que sí. Sí. Diría que sí. O sea, tenemos también... Su, creo que su última película fue esta de los zombies. ¿Cómo se llamaba? El, el Ejército sí. de los Muertos que salió en Netflix. Está bueno también. Para mí, o en sea, lo personal, también, ese fue una mierda. Pero fue... A mí a me mí, a mí gustó. Es como, bueno, está bien. O sea, tipo, es divertido ver. Exactamente. ¿Sale? O sea, es, ese sí es para ver así con, con tipo, si estás jugando y colocas en la segunda pantalla, mano. ¿no? <laughs> tipo, da para eso. No puedes pedirle tanto a una película bueno. de zombies, luego, man. Pero, tipo, sí, sí. Pero es, me gustó. es para eso, luego. I, igual su película de zombies que, que le gustó mucho a mucha gente es la otra. Esta, era el, el Amanecer, ¿verdad? El Amanecer de los Muertos, de los muertos creo. creo que, sí, que, que hay que inclusive gente que dice que es mejor que la original. Ojo, hay muchos quienes ¿Para dicen que eso. ¿No vi alguna vez, amor? Pero uno es. Siguiendo con Watchmemora, eh, estaba diciendo que mucho de su crítica también viene por parte de la crítica hacia el director directamente. Ah, ¿no? eh. Ese es el problema también a veces con Zack Snyder sí Y también otra cosa que afectó mucho, creo yo, a la película y no afectó de esa forma al cómic, es porque Alan Moore ya hizo esa crítica de un género eh, eh, saturadísimo dentro de lo que son el mundo de los cómics, unos 40 años ya, o 50 creo ya. De, de existir los conmigo hablamos del 39 hasta el 86. Ya estaba podrido, ya. Alan. Claro, Alan, Alan, Alan Moore. Ya, hablar de él, se sí, creo que no tiene ni sentido. Sí, sí. Es, 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 es un genio. Está loco. Loco y ya está. Sí, tipo, sí, él sí. Llama, sí. Es un genio loco. Le, le un person, parece un vago parece un así, tipo, de, del centro, más o menos. Mano, ¿Viste eso que te piden plata? Sí. Así, pues. Vos. <laughs> Esa onda de le ve a él por, el, por la calle y vas así. Vas a cruzar, más o menos. No, verdad, tipo. Sí. Pobran a ese señor abandonado y había sido Alan, Alan Moore. <laughs> bueno, lo, lo que pasó con la película es que la película salió también, ¿verdad? Y maneja más o menos el mismo concepto, ¿verdad? De esa crítica hacia los locos que son los, los personajes. Solamente que en el 2009, que fue el año que salió la película, no había una saturación del género de superhéroes en el cine como lo hay hoy. Es estaba, ahí, estaban arrancando, estaban arrancando o sea, el, sí. el universo de Marvel por ejemplo arrancó recién en 2008 había salido en dos películas que eran Iron Man 1 y Hulk y luego teníamos la trilogía de Spider-Man de Tommy Maguire teníamos la de Batman de Tim Burton en las anteriores o sea era eso nada más y teníamos sí. la de X-Men y X -Men, cierto, y, cierto, y, cierto, y al, cierto. alguno que otro fallido de de otros ¿verdad? el tema es que cuando salió Watchmen es como que la gente creo que no captó ese mensaje que da que yo creo que si hubiese salido hoy por ejemplo iba a tener un poquito más de, de... no de relevancia, ¿verdad? Pero un poquito más de... Y iba tipo, a atraer más a la gente. Claro, porque fíjate que The, The Voice, por ejemplo, hace eso. Sí. Pero The Voice tiene un timing impresionante porque The Voice sale... sale cuando termina lo que sería la primera parte del universo Marvel, que es la saga del infinito. Sí. O sea, sale en game directamente sale de Voice en 2019. Que ya para cuando, eso ya estábamos claro, saturadísimo. Yo ya en aquella época ya decía, paren esta mierda. Sí, y, y yo recuerdo que dije, al fin esto acaba con esta película. Claro, o sea, tipo, terminó el universo de Marvel. <laughs> sí, de, inocente, sé? <laughs> inocente. Inocente palomito. Boludo. Inocente. Pero hoy en día... Y de Voice la pegó así. Así, en entre sentido. paréntesis, cada vez más hay más gente que ya critica esto. Y digo así, estoy feliz. Pero no porque, ah, hay más gente No, no, no. Porque cuando vos le presionás a un estudio a que mejore su producto, te va a entregar algo mejor. Y ¿verdad? algo que se puede lograr. Y es por eso que estoy feliz. Que reconozcan que, que Spider-Man fue una mierda. Que reconozcan que Doctor Strange ni Rey me pudo salvar. Eh. Y que, y que ellos vean, bueno, sí. entonces hay que presentarles cosas más buenas. Y de ahí que, que las series que quitaron WandaVision fue bastante buena. Que al final no interesó un carajo Cago porque se brutal. cagó en todo el desarrollo sí. del personaje que hicieron. Sí, sí, sí. Eh, la, la, la serie de Loki fue bastante buena. Creo que va a ser una segunda temporada. Que ni siquiera importó otra vez al final para Doctor Strange. Que se dijo, oh, claro. esto va a importar y no. Y en fin, pero que la gente se dé cuenta de que puede criticar y no ser fan, porque siempre decimos eso: ser fan de lo que sea, de lo que sea, de cualquier marca, o película, o serie, o, o qué sé yo, grupo, es estúpido. No puede ser watchmen. fan, tiene que ser crítico. Excepto, Excepto Watchmen, watchmen. Well. <laughs> y Billman. Right. A re a re contradictorio, los perros, pero bueno, a <laughs> No, pero yo hablo de fan, o sea, de. De fanboy luego claro claro o sea. de defender a muerte man tipo sí. quién te fue loco de, de, de dejar de defender esa mierda Pero ni siquiera yo defiendo a muerte Watchmen por más exact. que sea una palabra que más me gusta exactamente entonces gente es bueno criticar es bueno playarse y es bueno, y ser es bueno ser llorar por las series <laughs> es buenísimo viejo y es lo que hace Alan Moore por eso, exactamente por eso yo creo que le apoya muchísimo con, este, con esta novela gráfica no la pegó con la película Zack Snyder creo yo pero eh, justamente te dije Que tenía unas cositas En contra Que creo que no afectan Al contenido de la película En sí ¿verdad? Sino que Lo que rodea ¿verdad? tipo Los haters pero, de Zack Snyder El man, timing en el que se lanzó Yo creo que es más que nada Porque vos ves El nombre Ves sus integrantes Ves su portada Y te vas Esperando ver Algo que no ves Claro ¿Entendés? O sea, yo veo eso y, y digo, bueno, esto ha de ser de superhéroes. Voy a llevarle a, a mi hijo, a mi sobrino, a pero mi hermanito. Y después pues te vas y nada. Que ver. Ve la escena bueno que uno cogiendo. Sí, pero aún así, o sea, es como que fui buscando cobre y encontré oro. O sea, si si sos un flat, digamos, crítico, sí. Te decís, esto no es para nada lo que esperaba. Pero puta, qué buena película, NNS. Exactamente. Por eso es que pa para mí si sale a día de hoy puede ser que sí, va a tipo traer más gente, pero me gusta que haya salido ya hace años. Sí. Porque es como esa pequeña joyita oculta claro. que casi nadie sabe o todos aman o todos odian. Por, pero eso, que eso ahí está. Es bastante conocido, Watchmen es bastante conocido. Encima, igual igual hay gente que capaz medio que no no lo ubica tanto, Claro. porque justamente se, se detractó mucho de esa obra que para mí no merecía todo el que recibió a mí me gusta muchísimo Watchmen es tipo una de mis películas favoritas creo dentro de lo que es el, el, el género de los superhéroes para mí está ahí nomás con, con The Batman The Dark Knight y esas cosas ¿verdad? Eh, y para, para terminar ¿verdad? hablando de, de lo que es la película eh, Watchmen eh, eh, perdón Zack Snyder hace una buena representación creo yo de los personajes también porque nos sale mucho de eso Hubo algún que otro cambio así, tipo detallitos, nada más. Man, hay escenas de la peli que son calcos del cómic. Pero, de, pe, pero de o sea, Wats. no es en joda. Es así, li, es literal. Tipo los mismos planos, sí, los mismos esos ángulos, planos, sí. los ángulos, los diálogos. Y, y, y yo, o sea, yo cuando vi el cómic dije, loco, yo recuerdo esto de la película. Sí. Y fue así mismo, qué onda. De y, sí, y, y es por eso que yo digo. Los personajes supo representar muy bien, porque los personajes, pues son ahí es donde va mucho la crítica de Moore hacia, el, hacia, hacia lo que serían los superhéroes, ¿verdad? O sea, decir, mira, Doctor Manhattan es prácticamente un dios, no le interesa el mundo, uh -huh. pero cuando capaz quiso interesarle, solamente lo que hizo fue una tragedia. O sea, sí. no es una tragedia, sino que más o menos desvió el curso de una guerra que fue la guerra de Vietnam. Y ahí es cuando entra la crítica del comediante, ¿verdad? Cuando le mata a una mujer embarazada durante la guerra de Vietnam. Sí. Ahí, eh, cuando yo estaban en Vietnam. Y le dice, ¿a vos qué te importa más o menos la humanidad? ¿Vos podés cambiar la guerra o por cambiar la historia si querés? ¿Podías convertir mi arma en flores, no sé qué cosa? Sí. Y no hiciste nada. Simplemente no te importa la humanidad. Fue ahí en plan que Dios sapiade de nosotros. Claro. Que entre paréntesis, Dean Morgan de Comedian, confirmado para The Voice. Claro, para The Voice. Man, qué buena por la puta madre. Y D. Morgan, que es el comediante, ¿verdad? Sí. Nuevamente va a estar criticando el género superior. Y es, es lo mismo que The Voice hace, fíjate. Man, él aparece en no toda la película, tiene así escenas contadas. Pero clave. Pero boludo, parece que tiene muchísima. O sea, porque tiene mucha más relevancia. Y es también. O sea, es por el personaje, pero también por el actor. Claro. Porque, man, vos ves al actor y ves el cómic y decís, loco. Es igual. Qué onda, tipo. <laughs> el person nació para hacer de comedia, boludo. Qué es buen igual, actor boludo. la concha de mi madre, boludo. Ya quiero verle ya en The, en, en The Voice. Va a romperla, boludo. Y fíjate que el concepto de The Voice es bastante parecido en ese entonces porque representa a los héroes como dioses, más o menos. O sea, Vemos a Homelander, prácticamente sí. él quiere ser, o sea, se cree más o menos un dios. No le importa a la humanidad, siempre le importa conseguir lo que él quiera. Lo vemos lo mismo en Ozymandias, con todo el tema sí. de, del plan ese que tuvo, que también es como una redención, más o menos, de lo que tiene al final de la serie. Vamos a ir hablando en breve ya de eso, porque sí. ya creo que estamos hablando mucho de la película. <laughs> y, y, y vemos también cómo, cómo los otros, ¿verdad?, que no llegan a ese nivel, estamos hablando de Hugo Nocturno, de Rorschach, que capaz pintan ser un poco más buenos ¿verdad? para la sociedad pero estamos hablando nomás de gente otra vez traumada prácticamente sí. ¿no? estamos hablando de gente que no está bien de la cabeza como Rorschach o estamos hablando del búho nocturno que es prácticamente un, Él es, un, fracas un, un fracasado un inseguro fracasado sí. no se le para claro eso, eso Van, su vida prácticamente sí. depende de que pueda ponerse un traje que al final es un boludo más o sí. menos y eh, espectro de seda ¿verdad? que es la, la chica que también no, no puede vivir fuera de lo que es eso o sea Estamos hablando de unos personajes que no representan esa idealización que uno tiene de los héroes. O Sabemos Superman, vemos Flash, cómo son buenos, cómo son todos. No, estamos viendo gente, ves gente con sus defectos. Estamos viendo humanos. Estamos viendo humanos Eso es lo bueno. Incluso una mente humana dentro de un poder de Dios que es Doctor Manhattan, que sí. también se profundiza un poquito más en la serie. ¿A mí? Para mí es fascinante. Y creo que Alan Moore es muy visionario en la serie. Son en el 86, viejo. cosa que están haciendo, por ejemplo, The Voice ahora. mani para mí es genial que haya aparecido ya en aquella época. Sí. Porque es, es en plan, si saliera a día de hoy, vos sentirías eh, tipo en plan, eh, esto es lo, algo obvio, la verdad. Claro. Pero en aquella época capaz no era algo obvio. Sí. Y nadie se esperaba que nuestro ambiente se iba también a sobresaturar como está hoy en día. Sí. Porque, man, yo recuerdo hace un par de años que salía una película X y podía ser de guerra, de romance, de comedia, de qué, qué sé yo. Y hoy en día, tipo, al mes hay una película de superhéroes. Sí. Y casi siempre es de Marvel. Y la vez pasada, hablando, nos dimos cuenta que... Man, lo que más digamos que odiamos o criticamos es ya el Disney Marvel. Porque cuando vos ves las primeras películas de Man, Iron Man 1, es buenísima, Estaba bueno, muy buena. Iron Man 1 es buenísima. Julio con ¿Y? Edward Norton, boludo. Igual no son muy buenas. Igual lo defiendo porque igual podía pasar lo que pasó. ¿Qué cosa? El ah, que, que, que se convierta a eso. Claro, o sea, claro, claro. Igual podía eso, pasar. Eso iba a pasar por completo. O sea, ya más que nada, ahora. Disney para lo que apareció fue para cagarla más. Eh, puede ser. Para mí sí. Sí. Pero, 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 pero bueno, en fin, o sea, ya nos extendimos otra vez bastante con la sí. película y. Pero sí, es, es más o menos lo que representa el mundo. ¿verdad? Tipo ese, corten con esto porque. Claro. Tipo, vamos a hacerlo más real. ¿Cuál es la diferencia más grande, digamos, que hay entre la película con el cómic? Yo diría que el final. Claro. El final. Porque, bueno, eh, vamos a aplicar un poquito esto y después ya entramos en lo que es la serie, ¿verdad? Sí. ¿Viene ahí la transición? Porque, mm -hmm. sí, el, la serie va ligada directamente al final del cómic, cosa que no pasa en la película. Así que, si quieren ver la serie, les recomiendo informarse por lo menos un poquito de lo que es el cómic y más o menos cómo terminó para entender un poquito mejor la serie. Sí. Igual pueden ver la serie... Sin sin el cómic solamente que hay cositas Así que no van, a, no van a reconocer algunas cosas al 100% Claro Pero eh, igual lo van a entender En el cómic, al final el plan de Ozymandias Era traer, o sea, crear como un pulpo alienígena gigante Y hacer una explosión psíquica No sé qué, ahí explican, ¿verdad? Sí. Que caía sobre Nueva York y mataba a mucha gente Y también la explosión Hizo que mucha gente muera O quede tipo mal de la cabeza, vale. ¿verdad? Y es... De esa forma él quería mantener la paz mundial porque la gente, o sea, la, las potencias mundiales, las potencias. las potencias tipo. ¿Cómo eran? Rusia la Unión, y Estados Unidos. Claro, la Unión Soviética y Estados Unidos. porque es, es, Ellos es, dos son siempre boleros. Claro, porque es, es en contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? En vez, en vez de que se disparen o se, se tiren bombas nucleares entre ellos, <laughs> van a guardar esas armas contra una amenaza alienígena, que nada más fue creado por Simandias, pero que supuestamente nadie sabe, pero sí. que al final medio que él lucró también con eso, porque damos cuenta al final claro. del cómic que todo era Adrian Bade, al final la solución, tipo, la gente que arreglaba era de Empresas Bade, tipo, comprabas cosas, era de Empresas Bade, ¿verdad? Man, o es sea, que él, él, o sea, él, él creó él... algo malo para venderte la solución y que crear que también una ilusión de paz. Que las potencias mundiales no se, ata no se ataquen entre ellos. ¿verdad? O sea, él es un narcisista por completo. Lo sí. único que, que, que le importa a él es su ego. Nada sí. más. O sea, él se compara luego con así, Alejandro, con Alejandro Magno. Magno sí. eh, que sé yo. O sea, él es... Claro, él el... quiere reconocimiento. Y eso es algo interesante porque vos ahí te das cuenta que puede ser el tipo más inteligente del mundo pero sí siendo un humano con defectos y con sus trastornos psicológicos. Claro. ¿Entendés? Oh, sí. O sea, todos los personajes tienen eso. Y eso es algo que se criticó también bastante con la película, porque a lo largo del cómic vos ves a los ciudadanos. O sea, vos así, nada que ver, ves a un nene, eh, ves al que venden los periódicos... Sí cosa que no se ve tanto en las películas como referencia. Cl claro. claro. Pero eso era para, o sea, Alan Moore quería que vos empatices con esos personajes, porque eh, algo a lo que pa pasan todas las películas es, hay una explosión o una guerra o algo así, y vos ves que está una ciudad y vos no no sentís nada. ¿Por qué? Porque o oh, no no se vio gente que muera o se vio pero vos no les conoces y igual, en cambio en el cómic vos ves eso sí. y eso, eso es a lo que se criticó bastante igual de te digo, igual te digo que no es tanto así o sea, y en, sí, en el cómic te muestran no. así cositas no es tampoco que te, te desampoya no, sí, pero yo te digo los que los haters de las claro. la películas sí. argumentan y yo digo ok puede que sí porque Alan Moore intenta que vos empatices con, con esos Ramdons que después Ni, no mueren creo, no creo que sea eso realmente son mm. dos personajes nada más y sí. Pero intenta, pues, claro, claro, claro. y después saca que hace una explosión. Claro. Y, 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 y vos, como que no tenés remordimiento al ver eso, pero sí tenés, porque igual se vieron a varios personajes por, por los planos en algún instante. Sí. Pero repetimos, no vas a tener todo el tiempo para hacer claro, un, un, ser... de, un desarrollo del vendedor de diario. Claro, lo que pasa es que en, en, en el cómic, o sea. Hay, hay como un, una historia paralela ¿verdad? a lo que está ocurriendo, claro. a gran escala, sino a menor escala están como un vendedor de diario y un pibe que está leyendo ahí, sí. ¿verdad? Que, y esos son los que te muestran al final que mueren como una representación ¿verdad? Del, de los daños colaterales. Igual no es que empatices demasiado, pero está bien. No, ¿verdad? pero claro, sí. yo te digo, es lo que los haters dicen, o sea, man, por eso, repito. Sí. van a encontrar man de dónde agarrarse para claro, criticar claro. algo y está bien bueno sí. o sea si sos feliz haciendo eso está bien yo le he hecho hate a Marvel cada <laughs> que puedo y soy feliz con eso boludo. así que está bien pero, pero, pero la mayor <laughs> diferencia es realmente el pulpo ¿verdad? O sea, claro. el, la cosa que trae así mandias y a diferencia en la peli, eh, eh, perdón en el cómic eh, Doctor Manhattan se va pues se va porque, bueno, no quiero saber nada de la humanidad, capaz claro. no vaya, me voy a crear vida en otro lado, en otro lado del universo. Y en, en la película como que él, él se va, ¿verdad? A, di a diferencia del cómic, él se va porque Osimandias le culpa a él de la explosión eh, de taquillones, sí. no sé qué, que hubo en la ciudad de Nueva York. Entonces como que las potencias mundiales, en vez de estar atentos contra una amenaza alienígena, es contra el, el Dr. Manhattan. Manhattan. Claro. Y es por eso que Dr. Manhattan se va de la Tierra. Igual yo digo, me gustó a mí muchísimo el final de la claro, película porque, porque, igual porque tiene mucho sentido. Porque la resolución es la misma, que las naciones se alíen contra un enemigo claro, en común. Creando una ilusión de paz mundial. Claro, ¿entendés? Sí. Eso es lo que él quería dejar como legado, por así decirlo. Sí. Que es lo mismo que pasa en el cómic, lo mismo pasa en la película, lo mismo pasa en la serie. Exactamente. Pero bueno, y... Esa es la única, digamos, gran diferencia, diferencia sí. y lo que deberías de saber antes de ver la, la serie. serie. es saber ese final, ¿verdad? Claro, Del, o sea, porque si vos ves la película nada más, sin el cómic y sabiendo que el cómic en realidad acabó de esta forma, yo creo que ya podés ver la ya, serie ya ver, claro. sin drama. O sea, ya ya con sí, Si viste Minuto sí. Cero, ya vas a poder ver la serie. Por completo, <laughs> sí. Porque, man, yo hoy vi sin recordarlo casi nada del sí. cómic y. boludo, sí. en dedito, no. o como dice Dana Pereira ahí, o tengan a su lado a alguien que sí leyó el cómic. Sí. <laughs> Me pasó pero, cada detalle y te vas a explicar. Sí. Yo. <laughs> pero man, o sea, es entendible por completo. O sea, yo vi y dije tipo. Wow, yo recuerdo que el primer episodio, cuando arranco, dije: No entiendo un carajo. Capaz no, bueno. es del cómic, pero había sido no. Es porque la serie lo arranca es que de serie, esa forma, sí, para que pues, no entienda es, un carajo. Y después va explicando. Y, y es, encima me gusta que presentan muchísimas cosas nuevas. Para sí. mí es, te juro, man, es en plan: ¿por qué no hablan más de esta serie? Sí, es demasiado buena, boludo. Es muy buena. Fácilmente, esta serie de man, nueve episodios, de, nueve. Una, de una horita. Te soy bien sincero, hoy vi de, desde el tercero hasta, hasta el. noveno. Vos oíste, y después ya, ¿viste ya? Y yo, sí, le dije así. <laughs> y, y yo ahí estaba viendo ahí la serie. Man, me colgué, ¿cuánto? Siete horas más o no, seguías de Watchmen hoy, así, tipo, man, hoy dejé Oiga. así todo de lado. Y fue en plan, no sentí que pasó el fucking diablo, porque <laughs> está demasiado buena. La serie está muy buena. A mí me pasó lo mismo a partir del capítulo 6. O sea, seis, siete, ocho y 9 los, los últimos cuatro capítulos me gustó. Pero voy a hablar de eso, hombre. Voy a tomar un poquito de agua antes de seguir. Man, yo recuerdo que, que arranqué con un poquito de miedo, duda, porque recuerdo que vos me dijiste que como que no te convenció como arrancó. No me convenció como arrancó. Y que a partir del, ter, del tercero estuvo bueno ahora. Entonces yo vi... Y a partir del sexto me encantó. Man, yo vi a, a partir del primero me, me enganchó y dije así, chao. Si sí, Toby dijo que esto no le enganchó con el primero y le enganchó con el tercero, quiero ver qué carajo tiene el tercero. Y vi el tercero y dije, puta que me parió, boludo. Sí, esto sí es Watchmen. No, 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 no. Watchmen yo así, hoy vio el signo así de Mira, Dani dice capaz que sí, bajón, es que el vendedor haya muerto. También hay una sí. referencia al vendedor de sí, la serie. Ahí de, también. Y le con él, más. Sí, <laughs> sí. I igual creo que no muere. Al final no sabemos qué carajo pasó con ese vendedor. Pero es bastante parecido al del cómic. Sí, man. Si estabas bajo techo, en, te en, en teoría. Eh, te salvaste. Ya eh, sí. era de noche, así que supongo que él estaba bajo techo. Esperemos. Está que durmiendo. Sí. Que estaba durmiendo. Ojalá. Ojalá, boludo. <laughs> bueno. Pero bueno. Arranca, arrancamos ya arrancamos hablando bien con la serie. Con la serie, sí. Esta, esta parte del programa. Justamente quedó bien. Tenemos una media hora para hablar de la sí. serie. Y. Yo, yo también dije, o sea, yo tenía in inseguridad, porque mir, yo, yo soy muy fan, ¿verdad?, de la obra original y también de la película. Ah, y que, se viene tu comentario racista. Claro, <risa> claro, claro, <risa> Uno, claro. claro. <laughs> Ahora viene un comentario racista, bro. no No, realmente no es eso, realmente no es eso, pero sí añadió un poquito. No, pero, pero sí ya... Pero antes de eso, antes de eso yo dije, ¿por qué van a hacer una serie de Watchmen? O sea, ¿qué van a hacer? Dije claro eh, ya tenemos ya, ya, tipo dejen en paz una obra que está tan bien hecha porque yo sé que después de que Alan Moore haya perdido los derechos contra DC eh, salió por ejemplo Before Watchmen que es como spin-off escrito por varios autores tipo nada man, que ver con Alan Moore man, Alan Moore odia todo sí. lo que tenga que ver con sus obras o, que sí, solamente, o, solamente lo que él escribió le gusta sí exactamente sal, salió por ejemplo Before Watchmen tipo, eran, eran, eran como una miniserie de seis capítulos creo que tipo Before Watchmen Rorschach, y te contaba la historia de Rorschach antes de Watchmen. Y después salió lo que sería Doomsday Clock, que es como una continuación de Watchmen y es cuando se une el universo de y Watch, Watchmen. Y recordemos que, recordemos que Watchmen es como un universo aparte, o sea, ellos no se juntan ahí con Superman, Batman y esas cosas. Claro. Igual sí están referenciados dentro de la obra original, porque dentro del universo de Watchmen es gracioso que hay también el cómic de Superman. Sí. O sea, Tipo, Man, es, tipo Watchmen es, es raro, tipo boludo. Un como un calco del universo de la vida real, ¿verdad? Sí. Dentro de, de, de DC y como que referencia a las otras obras de DC dentro. O sea, referencia a Action Comics número uno. Es como que es parte y a la vez no, pero sí es parte. Y eh, es, es raro. O sea, no es parte, pero es, eh, existen los cómics sí. de DC dentro de Watchmen. Es, es gracioso. Es, y, y super y rando, es como boludo. que en Doomsday Clock se unen prácticamente y eh, vemos que que sé yo, pelean el Doctor Manhattan contra Superman, ¿verdad? Entonces yo dije, no, esto es estúpido, dije. No, 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 hay necesidad, ¿no? ¿no? ¿tipo, se se sabe, sabe que el Doctor Manhattan le va hacer pija claro. si quiere, e XD. Y, es que lo, es, y dije yo, eh, no, Watchmen es independiente, o sea, no junten, ¿verdad? Y luego salió la serie y dije, otra vez más o menos, Pero, ¿Qué van a hacer más con Watchmen? Y no, vi desde el 2019 que salió la serie hasta hoy... Y un poquito incrementó eso porque he visto que el doctor Manhattan era negro. Y yo, ¿por qué? Y dije, bueno, no, muy Netflix la onda, dije, ¿verdad? sí y por... admito que fui racista por un momento <laughs> y yo, yo estoy muy en contra del racismo. O sea, la gente me dice así, che, no, no le hacen negro. ¿Qué tiene que ser negro, mamero? Bueno, sí. bueno el, el doctor Manhattan tiene que ser azul, boludo, para mí. Claro. Y, igual fue azul al final. Pero, o sea, eso es cierto. Sí. O sea, yo vi al, o sea, yo mientras veía y después dije, chá doctor... Manhattan había sido, es negro, digamos ¿Negro? así. ¿Negro? Sí, negro. Somos Manhattan y negro, negro ¿verdad? <laughs> Pero, o sea, vos cuando ves desde lejos, porque miran, la protagonista es de color, sí. él también, y es en plan... Claro. Eso claro. es inclusión forzada. Pues, le, le, le hicieron un Netflix. Mamá. Claro. Sí. Y después vos ves que entendés que no. O sea, que tienen que, esa onda, tienen que ser gente de color claro. para, los que, para lo que nos plantea la serie. Posteriormente. Claro, porque ahí está el tema. Porque, man, yo no recuerdo una serie que te entrelace tantas historias tan bien. Encima que arrancás sin entender un carajo y vas entendiendo un... A poquito. Y cuando vas entendiendo bien, te tiro a round giro y no te dice sí. nada otra vez. Eso y vos, tipo, oh, había sido tal cosa. Ta Man, habla, es una crítica, justamente, es una crítica hacia el racismo fuertísimo porque bueno, toca bueno. hechos históricos que pasaron en, en la vida la, real. La masacre de Tulsa. Algo que Alan Moore también se ve en su obra, que claro. referencia a ciertas cosas que pasaron en la vida real. Como la guerra de Vietnam, sí. la guerra fría, todas esas cosas. Y siempre ver eso es cool, porque vos ya te haces, o sea, vos como escritor, en vez de plantear que hay, hay una guerra que se inició por esto, 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 vos agarras más y no, no, voy a usar la guerra de, de Vietnam. Claro. Tipo, en vez de explicarte todo el conflicto, vos ya sabes ya de dónde viene ese claro. conflicto. Para mí es un recurso buenísimo eso de agarrar hechos históricos. Porque te plantea algo que pasó en la vida real, y si querés saber más de eso, anda a ver un libro de historia. Claro. ¿Entendés? Te da una perspectiva diferente. Claro, porque, sí, man. Y me gustó muchísimo. Porque, man, sí, arranca, creo que lo primero que te muestra la selva, así, lo primero es una película de cine mudo. Sí. Así, arranca luego, así. Yo, 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 a, yo sí. arranqué y dije, ¿qué carajo me está haciendo ver todo? dije, ahora, tipo, sí. así, arranca ra rarísimo, viejo. Sí. Y ves que había sido. Había una criatura que estaba viendo la película. El era, cine era, estaba vacío. Y era sobre un, una especie de justiciero. Sí, y negro. de justiciero enmascarado. Claro. Que después había sido. Se quita la máscara y es un negro. Claro. Alguien... En esa época, estamos hablando de 1921. Sí, eso era, man. Eso era dificilísimo, rarísimo claro. de ver. Y algo cool que me fue así genial es ver que la ambientación de la película era con un piano que se. Tocaba en tiempo real, en claro. Porque, man, hablamos de cine mudo. Sí. Y, y, y estaba así. Estaba la chica y después sí. te das cuenta que era su mamá la que estaba tocando y, y estaba ambientando la película. Y vos, de fondo, oh, ya empezamos con, con explosiones, con disparos, y ella empieza a llorar. Sí. Y vos no entendés un huevo. La chica, después, o sea, entra una oficial o algo así, no me recuerdo cómo estaba vestido su papá. Sí, sí, oficial era... Sí, el, al, al, era, sí era. era militar. Sí. Ocupado. Y le alza a ambos y corren. Y ellos al salir, ya vos ves claro, cómo la, fue la masacre, la masacre man, Le disparaban así a la gente, a quemar ropa. Le He, hecha por el... o sea, tipo... Eh, por tipo los... Por sí. Por los supremacistas blancos, o los arios, los nazis. Eh, como le...? Tiene le, mucha le relevancia también. Claro. Los supremacistas blancos. Claro. Y eh? vos... Le, tipo, Era el Ku Klux Klan. Y vos hasta ahí, man... Decís, bueno, es un hecho histórico, ta, 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 nos presenta esto, ¿verdad? Y vos no el por qué. Eh, porque no, te, no tendría mucho que ver claro. con Watchmen, realmente. Sí, y exactamente. Yo digo así, man, esto es Watchmen, ¿verdad? Tipo, sí, claro. ¿esto qué carajo? Aquí hablamos en 1921, ¿tipo, ¿por qué me hablas de algo que pasó hace, sí. hace años, inclusive antes de Watchmen? ¿tipo? Sí. ¿Por qué puta? Y nos presenta. Después ya directo a la protagonista. Ya, que es Angela Auer. Eh, eh, Angela. Que nació en una colonia estadounidense sí. en Vietnam. Esto vale, vale la pena aclarar porque cuando Estados Unidos supuestamente, según Watchmen, ganó la guerra de Vietnam gracias al Dr. Manhattan, sí. se creó como una especie de colonia estadounidense dentro de Vietnam. Y es sí. ahí donde ella creo que... Ahí nació ella. Sí. No. Es más, o sea, por lo que entendí... Vietnam pasó a ser estado luego de estado. Claro, algo así al, al fue. Sí, sí porque, eh, porque era que se dijo que gracias al doctor Manhattan ellos obtuvieron su número 50 y algo ahora. Sí, sí, o sea, sí. Yo dije, sí ah, ok, chao, o sea, tipo le, le colonizaron más o menos ahora, tipo sí. esa onda. A Vietnam. Eh, y paréntesis, o sea, eh, eso que acabamos de ver de todo el quilombo en Tulsa, la criatura... Tulita esta llega así escaparse sus padres mueren y eso que le como que le ayudaron para escapar también mueren y sí. que queda ya nada más él con una criatura una con una bebé que creo que ella es la que después se convierte en su, su pareja su esposa ahora sí. es ella ahora sea, sí. okay. la, la madre de su hijo que sería el padre de Angela sí porque en el segundo capítulo nos enteramos que la, el mitadí que está en 1921. ¿Viste que nos muestran paralelamente sí. ambas historias? Porque vos no, no tenés claro. un huevo. ¿eh? Sí. ¿Qué carajo es lo que pasa acá? Y en el segundo capítulo entendemos que ese mito ahí es el viejo que está en silla de ruedas que es el abuelo de Angela. Es que ella no sabía, ella no sí. lo conocía porque ella vivió en Vietnam después de la guerra. Claro. Y ahí entendés cómo se separó la familia. Pero antes hay que entender el cómo nos plantea, porque eh, o sea, esto ocurre en la actualidad ya, estamos en el 2019. 2019. Okay, es la actualidad de la serie sí. salió en 2019. Y vemos muchas, eh, o sea, el digamos, impacto que tuvieron los vigilantes claro. hasta la actualidad. Y hay. En la hay, sociedad actual es como una sí, claro Sí, claro, pero es muy parecido a cómo. Sería realmente. Sí. Inclusive. Y vos ves que los, los policías usan máscara. Sí. Y vos no le el por qué carajo. Eso. Solo das por hecho que los policías usan, usan máscara. Máscara. Encima que es de color amarillo. Es sí. tipo, ¿por qué carajo esto? Pero bueno, o sea, yo creo que es porque se, se inspiraron en los vigilantes, ¿verdad? Que, a, algo así. Que sí, es en parte de eso. Sí. Eh, pero eh, hay, también, eh, hay también estados en los cuales como que se les permite la existencia de los vigilantes. Sí. Hay otros como en los que no, o sea, es como que oficialmente no se les permite existir, o sea, tipo pero son hay, policías en Macarena, sí, o pero no son hay vigilantes de hecho. Pero hay no, no, yo hablo de los vigilantes vigilantes. Ah, ok. Porque hay estados en en los que se les casa, como cuando vemos a este que se le disparó luego. Sí, el tercer capítulo, sí, cuando aparece Laurie. Que era de no sé qué estado de esa hora. Pero en este estado de Oklahoma es en donde los oficiales usan máscara y aparte hay también vigilantes y se les permite, tipo, cierta claro. impunidad. Claro. Y hasta ayuda, o sea, o son luego parte de la policía luego. Y tipo, te quedas, tipo, ok, esto está interesante, ¿verdad? Hasta acá. Y... Vemos que nuestra protagonista también es una vigilante, sí, había sido. Había sido sí. Y hasta, a, hasta ahí es lo que nos Me plantea todo mucho, y sí. vos entendés tipo, más o menos, ok. Y vemos una escena que te quedas tipo, qué carajo, que suena una así, alarma, ella está en su auto con el hijo y llueven como Llueve algo, calamares, y sí, sí. así chiquititos. Y yo así tipo, qué carajo, y tipo, sí. what the fuck? Fuck, ¿Qué hiciste? Adrian me dijo así boludo. Sí. Tipo ¿qué carajo pasó acá? Eso todo en el primer capítulo. Te planteo sí. todo eso, no sabes nada y ahí es donde la serie empieza a unir los cabos para el segundo, para el tercero, sí. para el cuarto y para el sexto. Pero es increíble cómo vos ves algo y no entendiste un huevo. No, o sea, sí. te, te planteo todo esto para que vos este tipo en plan no ¿qué carajo, nada, carajo pasó? Y dije así. Pero quiero ver más. Entiendo el porqué todo. yo que no le copó tanto. Claro, no me enganchó tanto el primero. Claro, pero yo dije no, esto tiene que ser claro, bueno. Claro, es que en algún momento claro. se va a mejorar. Justamente me dijo Dani también cuando estaba viendo. No me ha he hecho tanto el primero, pero boludo, vas a ver después por qué. ¿no? Haceme caso y mira nomás, ¿verdad? Claro, esa onda. Esa onda. Y bueno, y eso fue... O sea, creo que todo eso es nada más del primer episodio. Eso es del primer episodio. Y luego vamos entendiendo por qué. Por ejemplo, los policías usan máscara. Porque sí. años atrás hubo una masacre en contra de los policías. Producido por la séptima caballería. Que es un grupo suprema, supremacista blanco tipo descendiente del Klan. los KKK pero actualizado claro digamos. que es la séptima caballería claro. que usan la máscara de Rorschach porque le tienen sí. a ellos o sea el diario de Rorschach como su su biblia claro decir más o menos por eso todos usan la máscara de Rorschach que, que es se, la séptima caballería que según el cómic si bien no se especifica que Rorschach sea tipo un supremacista él de muchas otras claro, cosas o sea, que y, no sería raro que él fuera igual, igual super, sabemos que no sabemos. es extremista sí. con sus ideas cosa que en la película no es tanto pero en el cómic si sí vos ves o sea, eso sí. Sí. pero o sea ellos dijeron vamos a tomar de ejemplo a Rocha y hacer unos fascistas claro. supremacistas blancos pero extremistas eh, y, y es por eso que se hizo el tema de la ley sí para que los policías puedan usar máscaras, así no se les identifica. Claro. Porque esta masacre ocurrió en las casas de los policías. O sea, sí, se fueron se, en sus casas. En sus casas porque le identificaban, pues sabían dónde vivían y esas cosas. Entonces ahora con la máscara ya nadie va a saber dónde vivían los policías. Exactamente. Y para mí eso está. Yo, es yo así, si planteas eso en la vida real, en ciertas. Forma, es inquietante pero interesante porque sí, creo que se aplicó a... con los linces, por ejemplo. Sí, exactamente. Y me recuerdo que man, se armó o sea, un, un sí, por Se tenía que sacar el paso montaña. Claro, claro. Pero igual creo que tienen un Ñembo identificativo. Ahora, ahora eso es ahora, ¿verdad? Sí, o sea, antes no tenían, creo después se el... le. Pero claro. sí, o sea, es bastante distópico. O sea, tipo, sí. toma elementos de la realidad y lo lleva al extremo sí mismo, como hacía si la Norman Watchman Y algo que es gracioso, digamos, que todos los autos son eléctricos. Increíbles, todos serio? son eléctricos, sí, no me di cuenta. To todos son, todos son. Está bueno, está bueno. Todos son. Y es raro, o sea, hay tipo una pequeña eh, tipo explicación y, y vos ves tipo o sea se desarrollaron unas nuevas tecnologías con la pila, y algo así, y por eso que ahora todos los autos son eléctricos. Y yo así, tipo es como un detalle muy pequeñito, pero está interesante. Porque es, es en plan a lo que hoy, hoy en día se está implementando ya, porque se, se pretende que de acá a 10 años, me parece, que ya sí. no circulen más autos a nafta ni diésel. Vamos a ver, sí, vamos qué, a ver pasa. qué pasa. Pero así, eso fue un, pa, un paréntesis así tipo tremendo, así tipo un tatito interesante, ¿verdad? Claro. Bueno, y entonces seguimos la historia, ¿verdad? De lo que sería Angela con su abuelo, que nos entramos en el segundo sí. capítulo, creo que es su abuelo. Man, y que ella también a su familia le, le tiene que ocultar que claro. es que es policía policía barra vigilante y claro ella dice que tiene una panadería algo por el estilo y, y es que ahí había sido es su base secretada sí, una y ahí ahí es en donde vemos que ella entra y mientras que entra hay un viejo sí. y algo interesante que el viejo le dice ¿crees que puedo alzar 90 kilos? claro sí y tipo y yo así ¿por qué carajo? aquí qué viene eso? Bro? ¿qué, sí, ¿Qué, sí, qué sí. carajo fue eso? y tipo ella eh, sí hey. sí X, chao, y después entra y después se le asesina a este su comandante eso es importante detallar porque se le asesina al, al comandante de policía Jett Crawford y ahí pillamos que fue él quien le mató sí. pero no sabemos realmente hasta el sexto capítulo porque o sea, Angela dice nosotros vemos que está el policía colgado, colgado y al lado el ancianito con, con la silla de ¿cómo le va a colgar a un anciano en un silla de y vos y qué hijo de ¿Qué, pero pero a la par qué carajo tipo cómo sí. le, qué pasó acá te quedas no, y es por eso y ahí es, ahí es donde vamos ahí tipo desentrañando la historia porque eso pillamos recién en el sexto capítulo pero antes igual tenemos por ejemplo la trama en, en el tercer capítulo de Laurie Blake la hija de de, de Edward Blake ahora sí utilizando el apellido del comediante Blake sí. porque sí. recordemos que ella era Lauri Juspecic Juspecic no sé sí, claro sí, bueno. que es espectro de seda sí. pero ahora ya trabajando para la FBI en la unidad antivigilante eh, eso también es Está increíble en la, en, en, en la unidad antivigilante y tipo así especializada en claro. antivigilante yo me quedo así y ella era sea, una espectro, espectro de, SEDA. de seda tipo ¿por qué? Bueno. ¿Qué, ¿Qué te pasó, ah, pero No, pero está bueno. O sea, y es claro. una evolución muy importante del personaje. A mí me gustó muchísimo la evolución A del personaje. También, pero me sorprendió porque alguien era. Ta, 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 y cuando le habla es Blake. Y sí. yo. Y usa, usa el apellido yo, de su padre biológico. Sí, y yo. Man, ese era el apellido de The Comedian, sí. Yo sí, ella es Laurie. Y así, boludo. Sí. Yo así, tipo así, re y fanger, esto, boludo. Fue muy bueno Fue muy sí. bueno porque todo el capítulo transcurre. En paralelo a una conversación que ya está teniendo en la cabina del del doctor Manhattan y le cuenta un chiste bobo y, eh, eh, igual son son detalles así más técnicos ¿verdad? Que, sí. que, que no que influyen directamente en la trama pero son detalles a mí que me gustaron muchísimo y tipo que te atrapan Man ese episodio fue buenísimo a mí me gustó muchísimo el episodio Sa 3. sabes por qué porque me recordó a The Comedian sí. como él empezaba una historia o sea un chiste a la par, o, ocurría otro quilombo. Sí. Y después de cuando pasaba todo el quilombo, vos oías la resolución del, del chiste. chiste. Y, y te iba tipo un... Wow. Y pasó eso mismo, porque ese capítulo arranca con ella hablando al, al teléfono. teléfono. Te un chiste, no entendés vos ni a quién le habla. Pero ma, entendés que, que ella está hablando, había sido con doctor Manhattan, que se supone que está en Marte. Supuestamente. Claro. Y, y ella habla de que hay una nena que tira al cielo un ladrillo. Y me dice, ah, no, ¿sabes qué? O, olvida eso. Te voy a decir otro sí. chiste. Y va contando la historia de, creo que era, de, de Búho nocturno. nocturno, Rorschach, me parece que también. No, no, no era ¿o Búho Nocturno, Ozymandias. De Ozymandias. Doctor Manhattan y la y de, nena. Y, y de Doctor mmm, Manhattan. Y cómo va avanzando toda la historia. Y cada tanto vos ves que ella habla. En la, en la historia del chiste. Claro, y es genial. Y después acaba el capítulo y o, o sea, todos se van al infierno. Claro. ¿Y la nena? Y la lanzó la, la nena. La es juzgada por Dios. Sí. Y le dice, "¿Vos quién sos? Soy espectro de esta, esa onda ahora." Claro. Y tipo, "¿Yo qué qué don te di a vos?" Ella no me dice nada, mamá, no o sea, soy una a nadie. E inclusive es tan a nadie que ni Dios le reconoce quién es. ¿entendés? Es como que Dios se olvidó de su, de, de su existencia. ¿entendés? Sí. Y en ese instante Dios no se da cuenta y cae del cielo un ladrillo y le parte su cabeza. Sí. Y ahí ella dice, yo era esa niña y te quedas como en plan man es una amenaza directa hacia doctor Manhattan no, 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 ¿entendés? Mm. vos me haces de una don nadie pero te, te, te puedo dar pijas si, si yo quiero esa onda y, y, es y lo es que después ya sale de la cabina sí. y cae el auto sí el cielo, que era el auto de Ángela que y, donde se fue el viejo y, y man es brutal porque vos ahí ves y man esto es de comedian puro así tipo y, todo este episodio fue así de comedian puro sí, fue. Pero, pero un ratito mira te digo algo, la gente, por ejemplo, nosotros estamos hablando directamente de las cosas que pasan en la gente, capaz que no vio la, la serie, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando, vean es, la serie... Estamos haciendo un mega sí. resumen otra sí. vez. Ve, ve, vean es, la es, serie y no. después pueden volver a ver el programa para entender un poquito de estas sí. cosas, porque son muy detalles, ¿verdad? De, de dentro, si, si viste ya la serie, ¿verdad? Y eso es en, en resumen el tercer capítulo, era la presentación de Laura y Blake como esa unidad eh, antivigilante. Él que a vos ya te, engan eh, te enganchó ahí. Y cuando al cuando final, uh, o sea, cerca del final dice, ¿sabes cómo diferenciar a un vigilante de un policía enmascarado? No le yo tampoco le dice, o sea, porque son prácticamente lo mismo. Claro. Y ahí es, cuando, ahí es cuando empieza ya la crítica otra vez hacia los, justamente hacia los vigilantes enmascarados y todas esas cosas. Avanzamos un poquito en la trama ahora para lo que sería ya el cuarto o quinto capítulo, donde vemos un poquito más eh, ya la, la relación que tienen con, con Looking Glass, que es otro personaje muy bueno también, que es tipo el, el detective de... Es el nuevo Rorschach, digamos. Algo así. A, a, algo así ah, es. No, no tanto, pero sí, ponele. Pero algo así es. Que está bueno. Y luego eh, tenemos también los otros dos personajitos, así, que son tipo los, los amigos de Angela. Man, hay una escena que me encantó ahí de cuando, o sea, cuando se le entierra a Jude Crawford. Judd sí. ¿Cómo se llama? Y parece que él está interrogándole a Angela Sí. En un, en, en un audora. Y, eh, o sea, ¿y vos entendés eso? O sea, que parece que él, le, él piensa que ella, ella puede ser mató. una sospechosa de su asesinato. Sí. Pero después, como que hay un, una frase que ella, tipo ofendía, le pregunta si, si me estás interrogando ahora. Y él, en plan, no, o sea, debería de, acaso ahora. Y ella le dice, no, pero es que hay veces que sos un insensible. Sí. Y boludo, ahí él se gira y con una frase nomás es y entonces por qué estoy llorando. Claro, no se le ve porque tiene la máscara. ¿Y vos tipo te quedas? Man, con una frase le le di una profundidad al personaje brutal porque vos le ves a vos ves a él que es una Rorschach. Él es casi y casi inexpresivo, sí. es un detective redenso, siempre con su máscara, pero ves que tiene un lado humano. Sí. y esa es la parte genial de ese personaje yo con ese diálogo man le amé al personaje dije ah, bueno. por favor a que mí, no le maten como a Rorschach por ahí. a mí me, <laughs> gustó, me gustó mucho también el personaje de Looking Glass verdad sí. que es el tío que está ahí creo que él es, es tipo el más importante de los otros personajes secundarios de los sí. policías es okay. el más importante por completo sí. por lejos luego y ahora para pasar un poquito también la trama quiero empezar a hablar de lo que es el sexto capítulo que para mí es uno de los mejores del de la serie y creo que vamos a terminar estos últimos 10 minutos por ahí hablando del sexto capítulo y un poquito del final, ¿verdad? Porque eh, cuando cuando vemos el sexto capítulo, Ángela toma unas pastillas de nostalgia que son los recuerdos que tienen ahí dentro, los recuerdos del, del, abue del abuelo. Porque anteriormente se le había secuestrado claro. a su o sea, al viejo, porque sí. ella después de que le encontró en la escena de del crimen de Jude, ella le llevó a a él porque a era porque era en plan fue él pero a la vez no pudo no haber, haber sido mío, él, sido él claro. ¿entendés? entonces como para interrogarle ella le apartó sí. eh, y bueno eso y, claro, y, y, y ahí le deja las pastillas sí. que son tipo sus recuerdos claro. dentro de la pastilla ella toma todas esas pastillas y ahí empieza a vivir los recuerdos de su abuelo y es genial ese capítulo, cómo hace con, con todo el tema del, del plano secuencia, Con los recuerdos mezclados, viejo. Porque, tipo, cuando vos estás viviendo ese recuerdo, de repente aparecen otros así por sí. la calle. Sale su mamá tocando el, el piano en la calle durante un plano secuencia. Eso me recordó muchísimo a Birdman. A y Wirtmann. dije, esto parece Birdman. dije Y sabes, más que nada, la batería, la batería. presente. No, pero boludo. primero, primero es el piano nomás. Sí. O sea, primero está caminando en un plano secuencia y sale la mamá así tocando el... Y después cuando, cuando pasa algo, suena la batería. Tu, 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 ta, 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 ta. Y cha. Boludo, en serio, esto tomó inspiración de Birdman. Sí. Es, es, para mí era, era evidente. Por eso me gustó muchísimo el capítulo 6. Y ahí es cuando entendemos, y acá voy a explicar un poquitito, porque en Watchmen hay un personaje que se llama Justicia Capuchada, que no aparece mucho en la película. Hood, Hood Justice era, ¿verdad? Hood Justice, sí. Justicia Capuchada. Que fue el primero realmente de los vigilantes enmascarados. O sea, que tipo, él fue el pionero en toda esta movida. Que nosotros vemos que dentro de la serie, o sea, hay una serie de él otra vez Claro. que pero es que... como un super, o sea, es un superhéroe sí. americano, ¿verdad? es así un ídolo es el máximo porque fue el primero, verdad. Claro, pero en, en un capítulo justamente Peter este a la gente del FBI dice, "No, esa esa serie está tipo llena sí. de imprecisiones históricas." Y en este capítulo es cuando entendemos lo que él dijo, porque había sido el abuelo de Angela era justicia encapuchada. Pero voy a explicar acá algo un poquito más largo ahora. Porque en, en el cómic de Watchmen <coughs> dicen que más o menos esta fiebre por los eh, justiciadores mascarados nació a partir de lo que fue el primer capítulo de Superman en Action Comics. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces como que la gente quiso replicar eso y ahí nació Justicia ¿verdad? en ¿verdad? En la serie también parte de eso, ¿verdad? porque el, el person B, mira, ah, mira, tipo, un este es el nuevo cómic que lanzó Action Comics, no sé sí. qué ¿verdad? en el 1939. Pero él era policía, ¿verdad? Y él se va y así se mete. Sin querer, ¿verdad? Le resta a un, a un personaje que estaba dentro de una agrupación supremacista blanca que se llama Cíclope. Sí. Eso es lo que pasa. Un cuando, blanco gordo importante. Claro. Entonces <laughs> los otros policías blancos que estaban también dentro de la agrupación secreta, le agarran a él y tipo, le, le, le ponen una capucha, una cuerda acá y le, le ahorcan, ¿verdad? Tipo para asustarle, no le ahorcan en serio. Sí. Y ahí le cortan otra vez la cuerda y le dice la próxima vez no vamos a cortar la cuerda, no te metas en los asustos de los blancos porque él era negro. Claro. Entonces cuando él se va tipo todo así frustrado a su casa, y man, estamos hablando de una época sí. que aún así era claro. súper racismo todo o sea estamos hablando incluso cuando estaba empezando la segunda guerra mundial claro, estamos hablando de que ya se sabía que estaba mal ser racistas sí pero que había mucho igual pero que, que ah, pero o sea pero que eso era todavía un digamos un concepto muy nuevo o sea él sí. era él era el único negro en toda la estación de policía sí o sea estamos hablando de esa época para dar un contexto preciso porque una vez más Toma hechos de datos históricos reales. ¿Sí? Sabemos que era eso de esa forma en aquella época. Claro. Entonces cuando él cuando él él llega así cuando se va a su casa frustrado es cuando cuando vemos que él cruza cerca de un o sea cerca de un un, un hecho delictivo, ¿verdad? Callejón si claro, hacia allá. callejón, ¿verdad? Y ahí está están ahí un, unos unos delincuentes, ¿verdad? Tratando de robarle a una pareja que estaba pasando ahí, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la cámara enfoca a él y más o menos tipo con las manos así en su capucha dice qué voy a hacer o sea tipo o sea él se quería ir a ayudar claro pero sabía que iba a hacer al pedo porque iba a hacer otra vez el policía negro sí. metiéndose en los asuntos de blancos y se le dijo no te metas en los asuntos de blancos claro y ahí ahí es cuando se pone la capucha y tenía la cuerda que le colgaron acá y ahí se, ahí le como que le le, le mata, creo, a los criminales y le deja escapar a la, a la pareja. ¿verdad? Sí. Y justamente en el cómic, durante este escrito de Hollis Mason, cuenta que el primer caso de justicia capuchada fue ese. Entonces ahí es como sí. va hilando las historias del cómic y de la serie, ¿verdad? Y después él llega a su casa y, y su, hmm. su esposa le dice: para, para que vos puedas ser un héroe, para que la gente eh, piense que sos un héroe, tenés que ser parte de ellos. Y una persona negra no va a lograr y claro. le dice con esa placa de policía no vas a lograr nada con esta capucha así con la sí. capucha así es, esa parte es brutal y es ¿verdad? ahí cuando él empieza a ser el justiciero justicia en Capuchada y a partir de él nacieron los otros nacieron el Capitán Metrópolis y los otros para mí man es algo también genial que a lo largo de la serie o sea vos ves, lo, o sea, vos ves pequeñas escenas de los, capi, de los capítulos de la serie que se pasa en él en, dentro de la serie sí, sí. Y vos ves ahí en una conversación que todos tienen sus teorías de quién era de esto. Sí. Porque nunca... Nunca se realmente supo. se supo. Recién y en que, la serie nosotros sabemos lo que y que, y, y que inclusive el por qué esa cura, Y todos tienen sus así teorías, ¿verdad? Sí. Y es genial como en el sexto episodio, tipo, lo entendiste claro. todo. O sea, y, y vos te dás como, wow, o sea, él agarró la bolsa que se le colocó para ahorcar junto con la soga y la convirtió en su símbolo o De sea, justicia. En su, yo, y es fuerte boludo sí, es muy bueno yo me recuerdo que vi todo ese episodio me que tipo qué tipo ese viejo había sido era el primer Era el, justiciero o sea, Fue el primer justiciero que fue onda oh, casi por error esa onda. Sí. Fue así de yapa. Y me gustó eso porque profundiza más en el personaje, más que decir simplemente fue una inspiración de un cómic. Claro, eh, muchísimo más, boludo. Como, como pasa en el cómic original, ¿verdad? Y es a veces decir así, mira, la serie capaz no, no sea del autor original de la obra, pero mira cómo profundizó y eso es bueno porque sí. en ningún momento tocó tu obra. Simplemente agarró y le colocó detalles alrededor que hizo que sea un poquito más interesante, lo cual a mí me terminó gustando muchísimo. Man, pa, pa, para mí cuando ves la revelación de quién es él, te quedas como... Amigo, Está muy bueno. ¿Qué carajo pasó acá? Y ahí vemos cómo él lucha co contra los racistas que era, había era sido... El grupo cíclope. Que, ah, que había sido, era toda tipo una organización cíclope. Porque hubo, hubo una así, ¿cómo hacer? Un, eh, ¿Cómo es la palabra? Hubo un quilombo sí. en un cine en donde todos eran negros. Sí. Y él entra para, para investigar si qué pasó, porque todos están así como locos. Y ahí habla con así una señora que le dice que ella empezó a tipo, oír algo, o sea, tipo una sugestionó algo una especie de hipnosis. que le decía que te tiene que, 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 que atacarle a los otros y hacer quilombo y dijo así tipo qué carajo es esto ¿verdad? Sí. y ahí tipo fue y fue así hilando, investigando esto 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 hasta que descubrió que los que los racistas o sea más allá de que, tipo eran unos racistas y ya estaban haciendo hasta una máquina de niemo de control mental de para, mensaje subliminal como le claro, quiera decir para matar a negro negros prácticamente claro, claro y tipo te quedas what y tipo y es como una organización secreta que él descubrió prácticamente y, siendo y, justicia Capuchada Y él así le asesinó a toditos. No a todos, tipo creo, a un grupo. Creo que, o sea, a tipo esos que que tipo ahí estaban. Sí. Creo que incendió luego el lugar, sí. pero se llevó así como unos recuerditos sí. de eso. Que después es cuando vemos que había sido de viejo, el tipo se aprendió esos secretitos sí. y que es así co como él explotó las llantas del auto de Jot y él mismo hizo que... Con ese control que, mental que usaba que, Cíclope y que, que Jot se ahoga a sí mismo. Que ese que, que auto suicide. Sí, el, el, ese es man, el, man, el, y te quedas como el, un... Re loco, re loco, El capítulo 6 es muy loco, en serio. Man, y es como que ese capítulo te resuelve demasiadas cosas sin que vos te des cuenta. Sí. Pasa demasiado y te quedas como un... Esta historia está muy... Buena, sí. porque había sido yo, o sea, él no es que le hizo que se suicide porque sí, era porque había sido él, era parte del Cucu Clan, que es, o creo que se dijo que era su abuelo, pero si él guardaba el disfraz, no, él, él, él era, cuando, era parte también. Él era, parte, sí. él, Eso, él era Claro, voy a ir explicando, mira, son 8 y 32, pero voy a ir explicando rápido. En hoy, esta, hoy arrancamos lo tarde, boludo. En, en esta última <laughs> parte voy a ir explicando justamente ese tramo final donde ya se desenvuelve todo el misterio, ¿verdad? Que son los últimos tres capítulos. Eh, primero, es importante también recalcar que hay una trama paralela que es de Adrian Bate, que él está como en otro lado, tipo en otra dimensión. Que no entendemos sí, qué carajo lo que pasa. Claro, no entendemos qué carajo pasa después, vamos a entender. Y. Eh, él como que va tratando de salir de, de ese lugar con, con, los, con los cuerpos muertos. Escribía así, save me, para que una sonda espacial le capte. Había sido, él estaba en una luna de Júpiter que se llama Europa. Sí. ¿Por qué estaba ahí? Bueno, y ahí entendemos en el capítulo 8, <laughs> o el capítulo 7, creo que era el capítulo 8 por ahí, que había sido, allí era donde se fue el doctor Manhattan, no se fue a Marte. Sí. Y él estaba creando vida ahí. Y esa, esa gente con la que él está era en la vida que creó el doctor Manhattan. El doctor Manhattan se aburrió de vivir ahí y volvió a la Tierra. Y se, tipo, se enamoró de Angela Award que es la protagonista de la serie. Pero para pasar más o menos incógnito, se tomó el aspecto humano de un, de un personaje afroamericano. ¿verdad? Que sí. tipo que Angela le dijo, mira, me sentiría cómoda si fueras así, más o menos, claro. tipo, de su misma raza. Y ahí, ahí yo entendí, ah, por esto es que tipo, no, es más Negro. Pero realmente es que tomó nomás esa forma. Y era algo que no sabíamos, algo que implementó la serie, era que el doctor Manhattan sí podía tomar forma humana cuando quería. Porque, porque inclusive ellos dicen que él no puede eso sí. hacer. O sea, todo el mundo piensa eso. Pero sí puede. Y para mí es genial que se haga eso porque, eh, o sea, cobra más sentido todavía que él esté oculto. Porque sí. todos piensan que él no puede estar claro, ahí. Pero sí. había sido... Sí, puede, pero mientras que eso se piense, mejor para él otra vez. Claro, y ahí lo que pasó es que. Bueno, es, es muy loco explicar, pero voy a tratar o de sea, explicar rápido. O sea, ¿ves? son demasiadas, son demasiadas cosas, cosas que pasan, boludo. Voy a explicar muy rápido. Eh, Ozymandias diseña un artefacto para que el doctor Manhattan se olvide que es el doctor Manhattan sí. pero que pueda usar sus poderes salvo en ocasiones de mucho riesgo que es lo que pasa en la noche blanca que fue el asesinato de la séptima caballería hacia los policías que estamos hablando del primer capítulo Ma prácticamente ves que sí, todos él, los eh, detalles todo está, todo está muy conectado y ha sido él usó su poder para teletransportarle a uno a la séptima caballería y así la séptima caballería se, <laughs> se enteró de que el doctor Manhattan estaba entre nosotros disfrazado sí. de humano entonces ellos querían robarle el poder al Dr. Manhattan para que ellos puedan tener el control prácticamente. O sea, es, e, como, imagine, es como Cíclope que un nazi tenga el poder de Dr. Claro. Manhattan. Cagaron, boludo. Claro, tipo. y es justamente como Cíclope, que quería el control mental de la gente, pero recalcado en lo que es la Séptima Caballería. Y ahí no entramos que había sido la Séptima Caballería era tipo Cíclope con otro nombre nomás. Claro, tipo evolucionó claro. nomás, digamos. Y todo estaba conectado con Jude Crawford y Joe Kim, sí. que eran de los líderes. ¿Y cómo se enteró el abuelo de Angela que, y ahí que Jude, ese detalle. Jude Crawford era, el, era uno de los líderes del, de la séptima caballería? Había sido el doctor Manhattan. Bueno, eso sí se sabe en el cómic, que el doctor Manhattan no percibe el tiempo como nosotros, sino o sea, que él está en todos los tiempos al mismo tiempo. Él es omnipresente. <laughs> omnipresente prácticamente. Sí. Sería, o sea, man, para mí también eso es un concepto sí. muy denso, man. Sí. Es tipo complicado, pero fácil de entender, pero Si le das vuelta, es complicado. Pero a la vez es fácil de entender. Sí. Pero es complicado, boludo. Pero, pero está, pero está, está todos está, los tiempos al mismo él tiempo. Él está Eso, siempre es en, sí. en todas partes. Claro. Así de sencillo. Y entonces es como que yo le puedo decir que le pregunte a mí yo del futuro algo. Sí. Entonces es ahí como pasó... Porque Angela le dice, pregúntale a mi abuelo cómo sabe que Jude Crawford es el líder de la séptima caballería, ¿verdad? Y, el, y él, ¿y el sí, Chota? ¿quién, ¿quién es Jude Crawford más o menos? Y ahí ella se da cuenta que fue ella quien le dio esa información para que él pueda entender en el futuro, para que ella pueda entender. Es como un círculo así muy loco. Para lugar. mí, o sea, para mí sí, hay está un poco muy nerfeado doctor mmm, Manhattan. No, pero él se quiso luego, tipo... Sí, no, no, pero él pues, ya se quitó, eh, ya, ese tipo, ya, eh, él estaba, tipo, como si actualizándose todo, y, sí. tipo, ahí voy a entender que, tipo, man, se creó una paradoja, pero él dice, estoy confundido, y yo, sí. pero, pero, man, pero está bien, pero está bien, man, y, tipo, deja que la chica explique él por, o sea, qué pasó, sí. y yo esa parte sí dije, ¿Por qué wow, el tipo se taró tanto en entender que se acaba de crear una paradoja? Wow, pero claro. detallecito Detallito, nomás. Sí. Pero en fin, vos ahí te das cuenta en plan tipo, ¿what? Claro. Man, o sea, todo influyó en todo. Todo influyó en todo. Es, es increíble, así, boludo. así es como llegamos al final, ¿verdad? En que la séptima caballería le, le secuestra al doctor Manhattan, ¿verdad? Obviamente él no quiere influir en los eventos, ¿verdad? Porque él ya sabía que iba a pasar eso. Sí. Pero al final te das cuenta otra vez que todo era un plan de Lady True, que es como una. Como una, una ¿Cómo se dice? Una tipo, dueña de una empresa. Que tipo había sido, otra vez, es la, la hija. la hija de, de Adrián Baide, Ocimandias. Tipo se autoinseminó. Su mamá. Su mamá, para darle a ella. Después su vieja muere y ella le, le clona a su man. vieja y le carga sus recuerdos a su mamá siendo una sí. nena. Y le trae. Man. Sí. Es demasiado denso esta serie, no, forajo. Te en plantea encima, muchas cosas, boludo. Y encima le trae a Adrian Bate de donde él estaba, de, sí. de la luna de Júpiter, ¿verdad? O sea, ella... Y como que al final todos se encuentran ahí en el plan del editrio. Está muy loco. Le rescató otra vez... Y es cool porque vos ahí ves que había sido esa estatua que tenía ella sí, todo ese tiempo. Era él, o sea, vos, vos eso que viste de él eran las cosas ahora. que ella pasó antes. Sí. Y tipo, te queda muy loco, la muy concha loco. que mis. O sea, por eso te digo, esta serie es onda compleja. No onda, te va a decir dark, tipo, oye, oh, es que puta, pero man. Ni siquiera, no. Tal, no. Tal es fácil, boludo. Sí, eh, sí. Pero en el. Sentido de que todo está muy bien llevado. Muy bien llevado, sí. No es quiero complicarme porque sí, para hacer, o sea, para pretender que soy complicado. No, no, no. Es porque de esa forma la historia tiene un impacto brutal. Claro. Si vos, mira, vamos a suponer que arráncalo y vos ves que esa criatura es la que se convierte. En Hood Justice, sí. y después tiene una hija. Y después, o sea, si vos ves un desarrollo lineal, man, te perdés toda la emoción claro, de todo. Emoción, exactamente, sí. En cambio, esto juega con el tiempo y con el poder de Doctor Manhattan de ver todo, todo, todo el tiempo juega demasiado bien. Y, y, y es como que, en plan, cada puto detalle cuenta. Porque, porque algo que yo dije, ¿qué pasó? De ese man que le estaba por disparar a Angela. Claro, porque era, eran era dos. Sí. Eran dos. Uno se le acuchilló a ella. Y después otro más. No lo sabe cómo, pero se salvó a ella. Sí. Y había sido ese man. Fue el que... Por el fue teletransportado. Y quién más me va a teletransportar. Claro. Y, y fue como en plan... Nomás, de, decime, ¿vos eh, eh, en la casa de quién te fuiste? De ellos dos. Y bueno, en, entonces, entonces él, el otro el otro no Entonces este es el más bueno, fue así sí, como, exactamente. Fue así como un pequeño agujero que dejó el tipo porque fue algo que hizo por reflejo, también claro. porque eso eso hasta hasta, hasta te dice eso. Sí. Es en plan vos vas a tener todos tus poderes, pero no, no te vas a recordar que tenés eso, no vas a recordar que sos Top Manhattan. Puede ser que que andas por reflejo uses, pero va a ser eso nomás, por reflejo nomás. Sí, sí. Y es como en plan loco, la serie está demasiado bien hecha, o sea, no te deja agujeros. Claro. Para mí el único tipo de agujero es que él como que está algo nerfeado. El único agujero es el, la máquina de la distribución que al final le agujerean con los calamarcitos. Y bueno, así termina la serie, o sea, Man. cerrando con, con, ya con esto porque son 8 y 40, ¿verdad? El único agujero es el, el, el agujerazo <laughs> que le hicieron con los calamares al final del de la serie porque el al sido los primeros calamares la lluvia de calamares era creado por era creado no más en su oficina y lo que hizo fue subir la temperatura para que se congelen y sean granizo prácticamente mortal ¿vale? man y, y cerró la serie para mí perfecto ¿vale? o sea, y Osimani encima dice mira ella es una narcisista no sé qué puta hay que ser para reconocerlo dice sí y porque, por se redime pero igual le llevan preso por el tema del asesinato de millones man, de personas esa parte es cool porque él le critica sí. a ella y tipo vos así man, sí, o, sos, sos vos. igual vos sí, y, claro. y, y después él o sea vos apenas pensaste eso él dice hay que hacerlo para reconocerlo y es claro. como que te habla a vos sí, boludo. y vos te quedas son hijo de puta porque te iba <laughs> así me respondiste la, la misma cosa que te acabo así man después acaba él otra vez siendo había sido apresado apresado termina eh, y, y termina hay un, final, hay un final medio abierto que no me gustó tanto a mí tampoco tanto, pero, pero plan, no vamos, bueno no vamos a explicar ya porque ya se nos fue toda la hora pero Angela termina comiendo el, el huevo que Un supuestamente huevo. tenían los genes del Dr. Manhattan, entonces que supuestamente a ella le iba a dar poderes. Entonces, como que ahí ella va a probar si es que tiene los poderes. Pisando. Eh, pisando el agua, el porque el Dr. Manhattan puede caminar sobre el agua, entonces ella trata de hacer lo mismo. Vemos el pie sobre el agua, boom Fundido negro, termina la serie. Pero para mí fue genial porque es en plan: si te gusta ese final, a, aceptas. Y si no, no. Sí, sí. Porque él especifica, en teoría. Si yo le doy mis sí. genes a una cosa orgánica y comes vos vas a tener mis poderes. Pero él inclusive dice en, en teoría, teoría y al final en no sabes. Entonces sabemos. vos no sabes. Entonces la serie pa para mí hizo así un lavado de manos. Así tipo depende de vos. Claro. Si te gustaría mí. que ella tenga sus poderes Perfecto. va a caminar y si no no. Porque yo así dije tiene uno tiene y no hay forma de claro, saber no hay forma. no hay forma pero puede hacer tus teorías y así también Exactamente. no hay forma de saber cuándo vamos a volver gente <laughs> pero también pueden tirar sus teorías así que <laughs> nada esto fue todo nos extendimos un poquito pero bueno fue lo último así que perdón si por ahí está Mauri perdón por extendernos <laughs> un poquito la hora pero nada en algún momento capaz vamos a volver en algún momento vamos a traer más de Watchmen <laughs> creo así que nada Muchísimas gracias gente, a los, Hay estu Watchmen para rato. Claro, a los que estuvieron siempre, a los que están acá. Muchísimas gracias a, a todo el equipo, a toda la casa y la Play por darnos este espacio que tanto queremos. Realmente creo que voy a, voy a extrañar esto, voy a extrañar hacer esto. Pero como... Va a ser difícil no tener algo que hacer los martes a las 7 de Claro, va a ser pero difícil. Bueno, por ahí vamos a estar. Así que yo fui Toby Galeano. Y yo fui José Caballero. Y como dice el doctor Manhattan, nada nunca termina. Ahí no solemos. Chao chao gente y en serio gracias por todo el apoyo que nos dieron estos ocho nueve meses gracias buenísimo chao chao nothing ever ends así dice el doctor Manhattan así que minuto cero no se acaba es un hasta pronto chao 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 gente